El diputado suplente Francisco Sarria, señalado de estar vinculado al narcotráfico, renunció este domingo a su inmunidad para enfrentar las acusaciones por ese delito. Este es señalado de estar involucrado en el asesinato de un taxista que fue mutilado. Tenemos todos los detalles con nuestra periodista Michelle Polanco Alvarado. Este lunes estaba previsto que la Asamblea Nacional discutiera y aprobara la desaforación del diputado suplente al Parlacén, Francisco Sarria. Sin embargo, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional notificó a las bancadas parlamentarias que retiraron de la agenda la desaforación de Sarria porque recibieron este domingo su renuncia a la inmunidad. El diputado Francisco Sarria renunció como diputado ante el Parlamento Centroamericano para enfrentar las acusaciones por tráfico de droga y crimen organizado. Renunció a la inmunidad. Se somete a la justicia, lo van a procesar, pero mientras tanto no pierde su condición de diputado. Entonces está confirmado que él renunció como diputado. Renunció y por eso pues la Asamblea Nacional ya no sometió a discusión la desaforación de acuerdo al artículo 154 de la Ley Orgánica de la... ¿Cuándo renunció el diputado? Parece que ayer, ¿verdad? La semana pasada se conoció que los juzgados de Managua habrían solicitado a la Asamblea Nacional la desaforación de este diputado para que respondiera por los cargos. El diputado Sarria está siendo vinculado con el asesinato de Máximo Ríos Orozco, quien fue encontrado descuartizado en Carretera Vieja a León. Bueno, en primer lugar recordemos que la Asamblea no es el juzgado y nadie puede ser condenado a priori, ¿verdad? Como profesional del derecho, te puedo decir de que en este momento es un imputado, está señalado, pero eso pues va a tener que demostrarse en el proceso, en el juicio oral y público, si es culpable o no es culpable. Pues de tal suerte que como profesional no me corresponde decir. Según investigación periodística de un diario nacional, el diputado y pastor evangélico Francisco Sarria tiene antecedentes en casos graves. Uno de ellos fue en noviembre del 2002, cuando fue señalado de abusos deshonestos en contra de una joven de 16 años con discapacidad. Sin embargo, nunca fue procesado, y por incumplimiento de pensión de alimentos en el 2012. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10.